You fall back! You'll be right behind us! Señor, parece mentira, pero soy toxicómana. Lo curioso del caso es que lo soy casi sin darme cuenta, pero reconozco que lo soy. ¿Qué le vamos a hacer? Empecé justo cuando llegué a este país. Soy polaca. Cuando partí de mi tierra con toda la ilusión puesta en las Américas de mis sueños, nada sabía yo de drogas. En mi país, me atrevería a decir que muy pocos, por no decir nadie, habían probado los efectos alucinógenos de la heroína. Pero, con solo desembarcar en Nueva York, ya me esperaban como esperaban a otros. Y me encontré con esta, que no me dio ni tiempo de pensar en quién podría ser. Se las sabía todas, su método era infalible. Yo, necesitada de dinero, ella me lo ofreció. ¿Cómo es posible que nada sabía yo de ella? Ahora solo sé que esperaba la llegada de alguna presa que le parecía fácil de abordarla y me cazó. Primero, me ofreció el cielo y lo consiguió. Una dosis, dos, 100, hasta que... Esto cuesta mucha pasta. Y claro está, casi sin darme cuenta, me transformé en lo que ella se había propuesto. Ser un camello, un distribuidor de heroína, un vulgar camello. Qué bien lo cuenta, recuerdo. Pero lo curioso del caso es que esa tipeja se ha convertido, se ha transformado y la dueña del cotarro. Vaya con la polaca. Ahora es la jefa. Y yo voy a su aire. Me dejo llevar. Me conviene. Me llevo bien con ella, a pesar de sus excentricidades. Y a pesar de que no me tiene ninguna clase de respeto. Ni siquiera me agradece el cobijo que le di en mi casa. Le enseñé hasta hablar inglés. Le di todo cuanto necesitó de mí y de otras cosas que le pudieran apetecer más. Gracias a mí, vive. Le enseñé todos los suburbios que le pudieran interesar de Manhattan. En fin, somos pájaros de mal agüero. Aunque todo hay que decirlo, en muchas ocasiones solucionamos muchos problemas. A gentes necesitadas de un buen pico. Eso sí, jugándonos el pellejo constantemente. Trabajamos mucho y a pesar de que nuestros ingresos llegan a ser interesantes, seguimos siendo los vulgares camellos. Y otros, sin exponerse a nada, se llenan los bolsillos a nuestra costa. ¿Y ya para qué? Ya no tenemos remedio. Sigo. Seguimos acudiendo a los muebles
en busca de cachorros ignorantes e indefensos. Se ven a la legua quiénes son. Primero, les seduzco. No sé cómo, pero lo hago. Y luego... A vivir. ¿A vivir? ¿A eso le llamas vivir? Sí, a vivir. A morir. A morir lentamente. Tú estás muerta. Casi. Casi estoy muerta. Más que muerta. De lo contrario, no seguiría con este sucio asunto. Que me dan náuseas. Que me ha llegado a darme asco. Vamos, niña. ¿Asco? ¿Asco de qué? No me hagas hablar. Pues no hables. Venga, anda. Ahora me lo dices. Ahora ya no puedo. Estoy cogida. No sé hacer otra cosa. Tengo que seguir. ¿Qué remedio? Es lo que al fin y al cabo me he buscado. Lo peor del caso es que sigo buscando. No sé qué, pero busco. Me estremezco cuando pienso que empecé con unos ridículos y simples porros. Y ahora dependo totalmente de las malditas drogas. ¿Dependes? Dependemos. ¿Y si...? ¿Sí qué? Intentémoslo otra vez. Quizás podamos dejarlo esta vez. Vamos, Tania. Vamos, que nos espera ni el tiempo apremia. En la calle Remington Street. Hay alguien que nos aguarda desesperadamente. Nos necesita. Yo quisiera... Vamos, Tania. Deja tus ñoñerías. Venga, vámonos. Por culpa de este chisme. Es de seda japonesa. El puño de bronce, modelo alemán, y lo fabrican en Perú. No sabía nada el tipejo que me lo vendió. ¿Qué de cosas te cuentan para sacarte $27? Ay, me entretuvo tanto que, como te digo, por poco pierdo el avión. ¿Qué te pasa, que no vienes? No puedo cerrar la ventana del cuarto de Polo. ¿Ese es su cuarto? Sí. Anda, ayúdame tú, que está entrando el agua a unos dames. Pues yo creía que era el vuestro y que Polo dormía aquí afuera. No, es que no caben dos personas en él. ¿Qué nombre le vas a poner al niño? Será niña. Ah, yo quiero un nieto. Pues mira, lo siento, tendrás que conformarte con una nieta. ¿Otra vez será? Esto se masca. ¿Parece café portugués? Pues no lo es. Es de Colombia. ¿Cuánto café pusiste? Hay cosas que yo no entiendo. Anoche puse 9 cucharadas en la cafetera y parecía agua de castañas. Y ahora mira, no lo entiendo. ¿Pero qué cafetera utilizaste? No es culpa de la cafetera. De pequeña debieron echarme una maldición o algo por el estilo. Es que nunca he sabido hacer un café como Dios manda. Perdona, pero no he querido molestarte. No, si tú no me molestas, venga. Es que hoy estoy muy nerviosa. Me levanté tarde y con dolor de cabeza. No llegué a mi hora a la oficina. A la hora de comer tuve que ir al médico. Oye, oye. Y por si faltaba algo. Hubo un desfile que hizo parar el autobús una eternidad. Vamos, que hoy no estaba yo para bromas. Mujer tenías que ser. Es que ofrezco alguna duda. Si me miras un poco con atención, verás que lo soy, de los pies a la cabeza. En la última carta que me escribió Celia, me decía que ya no asistes a las clases nocturnas. ¿A qué se debe ese cambio? A nada importante. Volveré pronto. Trabajar de día y estudiar de noche. Si hasta a veces es un poco pesado. Sí, sí.
Yo lo comprendo y la verdad es que no quiero obligarte. Pero a mí me gustaba presumir de que mi hijo aprovechaba las oportunidades que da el gobierno para que estudien los excombatientes. ¿Cuándo acabarán los estudios? Otros 2 años va a tardar. Bueno, yo me voy a arreglar la ropa de la plancha. Perdiste 2 años en el ejército, otro más en el hospital. Es mucho tiempo a tu edad, Johnny. ¿Ya no tienes dolores? Quiero decir, ¿si estás curado del todo? Del todo, madre. Bueno, ya sabes que hay enfermedades que se reproducen. Sí, pero yo ya estoy bien. De todas formas, te advierto que estoy orgullosa de ti. Y le cuento a todo el mundo cómo estuviste encerrado en una cueva durante 13 días. Les enseño las fotos que te hicieron en el hospital y les cuento todo con pelos y señales. Sobre todo, el que no consiguieran hacerte hablar a pesar del hambre y de las palizas. No es para tanto, olvídalo. Cualquiera diría que te avergüenzas de él. ¿Queréis dejarlo ya? No hay ningún ser que sea capaz de hacer lo que tú hiciste. Muy pocos lo habrían aguantado. Y te guste o no, estoy orgullosa de ti. Ya lo he oído. Estás orgullosa de mí, pero vamos a dejarlo, ¿queréis? Hasta rompió los recortes de prensa que yo le había guardado. ¿Cómo queréis que os lo pida? No lo creeréis, pero cada vez que pienso que tengo que tomar el avión, se me revuelve el estómago. Si vieseis lo bonito que está quedando el bar donde yo trabajaba. Mira, acaban de poner toda una pared de cristal. Entra el sol a raudales. Y desde el mostrador se ve el mar divinamente. Ah, es un establecimiento único. Y con una clientela de primera. Médicos, abogados, personas muy importantes del mundo de las finanzas. Era un buen empleo. Bueno, no hay que preocuparse, a lo mejor me inviten otra vez. Es que llegaste a dejarme. ¿Y por qué crees que me enfadé tanto? Tu hermano me había escrito 200 veces por lo menos, diciéndome que tenía ahorrados $2.500 y que podía disponer de ellos. Por eso entregué la fianza que me pedían y puse manos a la obra. Los carpinteros llevan 15 días trabajando y los fontaneros han empezado hace unos 5 días. Te admitirán de nuevo. Ay, me gustaría que vieres cómo está quedando. Mira, en el comedor las vigas del techo son de roble y el mostrador también es de roble. Deberías haberle puesto un telegrama a Apolo antes de lanzarte. Bueno, sobre todo por lo de la obra. No es la primera vez que tu hermano me deja en la estacada. Y fijaros lo que está haciendo. ¡De matón! ¿A eso le llaman una cafetería? Conozco bien esos sitios. Podrías haberle llamado por teléfono. ¿Para qué? Hace 7 meses, cuando quise comprar aquel bar de la playa, que además era una ganga, tu hermano me envió un cheque de 2.500. La operación falló y se los devolví íntegros. Tan solo hace 7 meses. ¿Dónde ha tirado ese dinero? Esa cantidad no se gasta así como así y él me la ofreció. No vuelvas a enfadarte. Conozco bien a mi hermano. Si él te ha dicho que no tiene ese dinero, es que no lo tiene. Pues no quiero verle. No debe ser rencoroso. Yo hablaré con él esta noche cuando vuelva a casa. ¿Tomamos algo? Bueno, sí, dame un poco de vino. Por lo menos el vino no engaña. ¿Te acuerdas, Johnny, de aquella granja que teníamos con tu padre? Y de los caballos normandos que enganchábamos a los árboles para arrancarlos y luego cultivar la tierra. Fíjate en lo que acabé. Haciendo cócteles y combinados para clientes. Casi me da vergüenza recordarlo. ¿Qué? Tengo que hacerme la manicura 2 veces por semana. No me imagino a Johnny en una granja. Ah, pues se encontraba estupendamente. Ya lo creo. Mientras estabas en el ejército, yo pensé enrollarme en alguna granja. Al ver este mundo desquiciado, echaba de menos la calma.
Sí, sí, aquella calma de los prados, de los bosques. Hoy todo el mundo anda deprisa. Demasiado deprisa. Trenes de alta velocidad, aviones, millones de coches. Y parece que todos quieren ganar la prueba de la velocidad mundial. ¿Y para qué? Sí, Johnny, sí. Cada vez echo más de menos aquellos maravillosos tiempos con la nostalgia de querer volver. Es como una tentación. ¿Cómo diría yo? Como si tuviese la necesidad de pararme a pensar en algo que verdaderamente importa. A lo mejor, por tanto correr, nos hemos dejado atrás algo que importa demasiado. Yo creo que tienes razón. Sí. Mira, yo comprendo y acepto que el progreso es estupendo y necesario. De lo contrario, todavía viviríamos en las cavernas. Pero lo cierto es que el mal de nuestro tiempo está en alguna parte y es necesario encontrarlo. ¿A qué mal te refieres? Estamos ante un vacío. La gente no cree en nada. El otro día leí un artículo que hablaba sobre eso. Y la culpa la tienen los psicoanalistas, que son unos sabelotodo y lo único que consiguen es equivocarnos. Antes no había quien supiera más que los barman. Eso sí que saben tomarle el pulso a la nación. ¿No será en los bares donde nuestros diputados y senadores arreglan nuestros problemas? Pues casi, casi. Yo ya he oído muchas veces que estamos en la era del vacío, del desconcierto universal. ¿Para qué tener hijos en un mundo así? Guerras y más guerras. Hay que estar prevenidos cuando hablemos de paz. Mira, yo es que cada vez que oigo hablar de esto, me hierve la sangre. Eso es bueno, Celia. Solo la juventud se excita. Mira, hay un viejo dicho italiano que... No, no, no. ¿Qué me importan a mí los dichos italianos o chinos? A ver, dime una cosa. ¿En qué crees tú? Que no te los tomes tan en serio, mujer. ¿En qué puedo creer yo a mi edad, pues? Tienes dos hijos y una nieta en camino. Sí. Cualquier día Polo puede casarse y tendrás más nietos. Sí, que tienes razón. No se va a acabar el mundo por falta de críos. Pues yo creo que sí. Ese es el otro mal de nuestra época. Es que nadie cree en la duración del matrimonio. Y nadie se esfuerza en que dure. No podemos ser felices. Separémonos como buenos amigos y andando. Sí, también se puede acabar el mundo por falta de críos. Si no tenemos fe en algo, si seguimos pensando que nada merece la pena, faltarán los niños. Cálmate, cariño. Si te oyeran los vecinos, te asustaría. También los vecinos deberían oírme, no creas. No me arrepentiría de nada de lo que he dicho. Eres toda una mujer. Cada día se parece más a tu pobre hermana. El pelo moreno... Pues yo creía que era rubia. Por lo menos eso parece en la foto que tiene Johnny en su cuarto. Sí, sí, rubia, en efecto. Pero de todas formas, cada día te pareces más a ella. Gracias. No es preciso pasar. Solo queremos verte un momento, Johnny. Mi mujer. Y mi madre. ¿Cómo están ustedes? He mansado el suelo, señora. Mejor será que esperemos ahí fuera. Sí, será mejor. Solo un momento, Johnny. Mucho gusto en conocerlas, señora. ¿Quiénes son? Unos amigos con los que juego al póker algunas veces. Querrán pedirme un par de dólares y les resultará violento delante de vosotras. Saca el álbum de las fotos y enséñaselas a mi madre. Enseguida vuelvo. Ten cuidado que hace frío. Escucha, todo me ha salido mal. Llamé a Genino al club. ¡Os he estado buscando por todas partes! Sí. Hoy todos nos andan buscando. Han
pasado algo. Ya no me queda nada. Tenemos que escurrirnos como lagartijas. No podemos estar más de 2 minutos en el mismo sitio. Esta vez no es cosa pasajera. De aquí a 8 días no hay ni un gramo ni ampolla por todo lo del mundo. En el hospital no te costaba nada. Pero lo que te traemos tenemos que pagarlo. ¿Tienes la pasta? ¡No! ¡Ni para pagarnos una parte! ¿De dónde queréis que lo saque? ¡No me dejáis respirar! ¡Es tan fácil encontrar tanto dinero de una vez! Tú verás cómo te las arreglas. Por favor, mi madre se ha presentado sin avisar. ¡Va a estar aquí unos días! Solo quería que me dieseis algo para pasar mientras tanto. Cuando se vaya mi madre, os pagaré lo que os debo. ¿Cómo vas a pagarnos? ¿A plazos? ¿$2 por semana durante 5 años? Tú verás cómo te las arreglas. Mañana tienes que pagarnos. Todo, absolutamente todo. Sin que falte ni un centavo. ¡Estás loca! ¿De dónde voy a sacar $700 de aquí a mañana? ¿Y en lo mucho de tu mujer? No hay nada. ¡Estás loca! Eso jamás se lo podría explicar a ella. Tania. Escúchame, guapo. No me importa en que haga años que nos conocemos. Ni los vasos que nos hemos podido tomar juntos. ¿Entiendes? De todas formas, yo no te obligaría si a mí no me obligasen. O pagas. O ya sabes. Pero en fin, para que veas mis buenas intenciones, págame 500 y esperamos al resto. Suéltale, Tania. ¿Qué voy a hacer estos días? Eso es cosa tuya. Mira. ¡Ay, madre, qué te apoyo! Quítale el papel. ¿Lo abres? ¿Qué queda? Unos gramos de nada. Pues cada vez que nos metemos esto en el bolsillo para traértelo, no lo jugamos todo. Si nos cogen con esto encima, toma. Nos echan 10 años de sombra, por lo menos. Gracias. Mañana te pago. Necesitas $40 diarios ya. Y eso no creo que se gane trabajando. No me importa qué. Haz algo, pero busca el dinero. Roba si hace falta. Toma. ¿Para qué quiero yo eso? ¡Estás mal de la cabeza! Cógela. Ni hablar. Déjala en el suelo. Y tú, Johnny, consigue el dinero. Escuchadme, por favor. No he parado en todo el día buscando. Por favor, tenéis que ayudarme. Mi madre está aquí, por favor, escúchame. ¡Ah! Mi madre está aquí, por favor. Ya lo oyes, Vicky. Su madre está aquí. Échale una mano o se nos raja. Su madre está aquí y la mía criando malvas. Tania, tú te largas por el tejado y me esperas en Genino. Está bien. 500 mañana por la mañana, Johnny. ¿Cómo te encuentras, Johnny? Escucha, no bromeo. Tenías que haberle visto con Will de Carla. Y eso que no le debían ni amputar a ti. Es una mala bestia. Menos matar. Escápate, Tony. Anda, coge la pistola. ¿Tienes algo? Ni un gramo, ni una ampolla. ¡La mitad! No tengo ni para mí. Cuando quisisteis dejarlo, y no pudisteis, vinisteis a mí. Y yo os di todo lo que tenía. Está bien.
aunque no era muy grande la granja, daba para vivir. Pero un día se presentó allí una fábrica de cosméticos y como la granja estaba hipotecada, no pararon hasta echarnos. Mi marido había construido el granero y fue el último a salir. El pobre murió poco tiempo después. ¿Qué querían esos tipos? No me gustan nada. Son dos compañeras con los que ha jugado algunas veces. Bueno, yo lo que no comprendo es que recibas a tus visitas en la escalera. Les he visto más que un par de veces. No vale la pena que os preocupéis. Pues yo les he visto muchas. De pie. En la esquina con ese Willy de cara. No me hace ninguna gracia verlos por aquí. Es que nunca se sabe a dónde mirar. No volverás a verlos. ¿Queréis que haga más café? No, no, para mí no, gracias. Además, me tengo que ir al hotel ya. Por cierto, traje un paquete. ¿Dónde lo he puesto? Ahí está, junto a tu abrigo. Cuando vuelva Polo, no le digáis nada de esto, ¿eh? Ahora ya. Compré 6 camisas de Oxford. 4 para ti y 2 para Polo. Toma, Celia, pon 3 en el cajón de Polo. 4 son para ti. Ven pronto a cenar mañana. Ven también a comer. Bien. Cuidado con la escalera, madre. Buenas noches, hijo. Buenas noches. ¿Y si se me cae el sombrero al cruzar la calle? Pues no te agaches a cogerlo. ¿Y por qué? Porque los coches están al cruzar la calle a topetazo. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Ya no hay agua caliente. En cuanto se va tu madre, vuelves a tu silencio. Si buscas la leche, está la nevera. Gracias por haberme quitado la mesa. Siento lo de esta mañana. Fue una tontería. Ni siquiera recuerdo qué fue. Pero yo sí. Me llamaste inútil. O algo peor. ¿Por qué no me dijiste lo del empleo? Compréndelo. Es que es absurdo que me tenga que enterar si trabajas o no por tus compañeros. Tu jefe debió creer que soy tonta. Eché a perder el trabajo de un día entero. No sé lo que me pasó. Eso no es motivo para marcharse. Pero no te das cuenta. ¡Me han echado a la calle! Puse 15 ejes en el torno ese día. Y a todos ellos les di un milímetro más de longitud. Es el cuarto empleo que pierdo en 6 meses. ¿Y qué? ¿Dónde pongo esto? En el estante de arriba. ¡No me chilles! Yo no te he chillado. Pues hablas como si lo hicieras. ¡Está bien! En el estante de arriba se ponen los platos. La leche en la nevera, los zapatos en el armario, las camisas en el cajón de abajo. Y vivimos en 167 de la calle Rimini. Ya está bien. Déjalo todo y vamos a hablar como dos personas civilizadas. Hace mucho tiempo que no hablamos como dos personas sensatas. Ven. Siéntate y vamos a hablar como es debido. Por lo menos... vamos a intentarlo. Está bien. Como tú quieras. Pero para mí, todo está hablado. Y tú tienes razón. Solo nos falta decidir una cosa. ¿Quién de los dos se va de casa? ¿Tú? ¿O yo?
Por mí siempre queda algo que decir. Pues dilo. Te escucho. Pero escuchar solo no basta. Tienes que poner un poco de tu parte. Pero yo ya no sé qué decir. Además es como si no pudiera hablar con nadie. Como si no supiese hacerlo. Pero no se trata de hablar con la gente, Johnny. Yo soy tu mujer. Me casé contigo para vivir contigo. Para tener hijos contigo. ¡Basta de sermones! ¡Di algo nuevo! Está bien. ¿Cómo es? ¿Es guapa? ¿Es rica? Eso no es nuevo. Te he dicho mil veces que ni siquiera le he dado la mano a otra mujer desde que nos casamos. Hace 4 años. Y de esos 4, un año, tan solo hemos disfrutado del matrimonio. Es difícil nuestra vida, Johnny. Me da vergüenza decírtelo. Pero teniéndote tan lejos, más de una vez hubiese querido tener a un hombre cerca de mí. Hasta creí volverme loca, pero conseguí dominarme. Me hubiese gustado salir y ver a los demás, bailar, divertirme, pero te esperé sin ir a ninguna parte. Tampoco yo iba a ningún sitio. Está bien, quizá todo es culpa mía. Pero dime, dime, Johnny, no tienes por qué mentir. ¡No miento! Nunca he querido preguntarte dónde pasaban las noches. Yo me consolaba pensando que era a mí a quien quería. Y esa es la verdad. Es a ti a la única que quiero. Me dejas sola. Peor que sola. Me paso las noches pensando dónde podrás estar. Polos yo, solos en casa, pensando los dos en ti. Y cada uno no sé por qué extraña razón, sin atrevernos a nombrarte. Eso es peor, peor que la soledad auténtica. Mira, no podemos seguir viviendo así los tres en la misma casa. Antes no importaba. Tú estabas siempre conmigo. Nos pasábamos las noches en blanco, pero estábamos juntos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sobre todo de aquel fin de semana. Fue gracioso. El policía del hotel no se creía que estábamos casados. ¿Y cómo te quemaste con el sol? A pesar de advertírtelo. Tampoco tú me hiciste caso. Y por andar sobre las rocas, estuviste cojeando una semana. ¿Y tú? Con la cara embadurnada de crema. Por las quemaduras. Parecías un clown. ¿Te acuerdas de la indignación de aquel viejo que nos sorprendió besando? ¿A qué recordar todo esto? ¿Y qué podemos hacer? Mejor que recordar. Fue el último fin de semana antes de que te fueras al ejército. Hubiese querido que aquello no se acabara nunca. Hubiese dado cualquier cosa por retenerte. Sí, lloraste en la estación. Es que no sabía para qué te llevaban ni cuánto tiempo tardarías en volver. También tú lloraste. No es cierto. Sí, llorabas. Te vi por los cristales de la ventanilla. Sonreías, pero también llorabas. ¿Y qué iba a hacer? Parecías una chiquilla a la que le hubieran quitado su muñeca de trapo. ¿Me quieres, Johnny?
te puedo decir con palabras. Cuando recorro las calles buscando y buscando, sé mejor que nadie que lo que necesito está aquí. Sé que está aquí, pero te busco angustiado por todas partes. No podemos seguir así, Johnny. Tú no sé dónde. Yo aquí, sola. Tú por un lado y yo por el mío. Tus días y los míos deben ser los mismos. Pero eso no importa. Dime lo que has hecho. ¿Dónde has estado? ¿Has perdido otro empleo? Pues no importa. Esta mañana me dijiste que nuestro matrimonio estaba perdido. Después te fuiste. ¿Has tenido alguna vez la sensación de volverte loca? Desde que supe que venía mi madre, no he dejado de oír un silbido. Los recuerdos me asaltan constantemente. Mi madre hacía que mi padre silbara para llamarnos. Me tenía dicho que volviese a casa nada más salir del colegio. Pero yo me quedaba jugando a las bolas. Y entonces le oía silbar. Pero yo seguía jugando, de rodillas en el suelo. Los silbidos. Sabía que mi padre se iba enfadando cada vez más. Pero yo seguía jugando, hasta ganar todas las bolas. Y el silbo, ¿a qué te silba? Cuando ya había ganado, volví a casa, despacio, con mucho miedo. Me santiguaba al llegar al porche. Tenía una abuela que me había enseñado a santiguarme cuando hacía tormenta. Al llegar al portal, le decía: ¡Mira, papá! ¡He ganado! Y ¡zas! ¡Bofetada va, bofetada viene! ¡Hasta que acababa en un rincón diciéndole que no le había oído silbar! ¿Qué hiciste hoy? Aquí no estuviste porque te llamé desde la oficina. Estoy tratando de explicártelo. Pues a mí me parece todo lo contrario. No, no, verás. Cogí un tren y luego un autobús. Fui a ver la casa en la que nací. Está tan sola a una hora de aquí. Hacía 15 años que no la había vuelto a ver. Debieron tomarme por loco, por la forma de mirarlo todo. Me faltó poco para llamar a la puerta y pedir que me dejaran verla por dentro. Luego fui al colegio a recordar los silbidos de mi padre, llamándome. Luego fui al aeropuerto a buscar a mi madre. Finalmente vine aquí. ¿Viniste a tu casa? Sí. A mi casa. Es curioso, pero desde que salí de la de mis padres, he vivido en muchísimos sitios. En todos había una ventana, una mesa, un plato y una cama. Pero desde entonces, yo no considero a mi casa el lugar en el que vivo. ¿Tampoco a este? No lo sé. Pero desde luego no quisiera vivir aquí para siempre. ¿Conmigo? ¡Convéncete, Celia! ¡No hay otra mujer! No hay más mujer que tú. No puedes imaginarte lo que te quiero y lo que te necesito. Hay veces que quisiera ser tú misma. Estar dentro de ti. ¡Pues hazlo! ¡Pues hazlo! Créeme, Celia, te quiero. Pero tengo que volver a salir esta noche. Ha dejado de llover. Será mejor abrir las ventanas. ¡Ey!
Yo y las paredes y las moleas. Agárrate a ellas. Ayúdale antes de que se caiga. Vamos, 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 Celia. Vamos a bailar. Por algo de música y vamos a bailar. Oye, Johnny, el suelo también se tambalea. Debería darte vergüenza. Es que no sé lo que es. Estoy tan borracho que no sé ni lo que es eso. Cógete bien, Polo, a ver si llegamos a esa sala. Lo de la vergüenza, digo. ¿Por qué votaste en estas elecciones? ¿Por el mismo universo? Aún no me he decidido del todo. Yo voté 23 veces por Miss América y ¿qué crees que conseguí? ¡Nada! ¡Ni me mira la cara! Toma, anda, bebete esto. No, 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 este café no. No estoy tan borracho. ¿Habéis visto la dama del segundo? No me quites la corbata. Tengo unos zapatos de tafilete y un cinturón. Mira, fíjate, un cinturón de París. ¿Habéis visto la dama del segundo? Como te decía, todos los días tiende su ropa interior en la ventana. Todos los días. Pero ella era igual. Ella tiende. ¡Larga y pon todo lo de la ventana! ¡Qué lío! Vamos a desnudarte y acostarte. ¿Desnudar? ¿Desnudar de ti, no? Tengo una cicatriz de apendicitis. Mi hermano también tiene una muy grande en la espalda. Sería. Te presento a mi hermano. Sus amigos. Son mis amigos. No, 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 no. Los amigos no son mis amigos. Cállate, Polo. Shh. Un secreto. Mi hermano no tiene corazón. Vamos, Polo. Ya has dicho suficientes tonterías. Si vuelvo a ver esta pandilla por aquí, te juro que no los despanzo. ¡Cállate de una vez! Sí, silencio, silencio, sí. Como hiciste tú en el ejército. Todo, todo el guardia, todo lo que importa. No se lo diré a mi madre. Olvídate de ella ahora y métete en la cama. Me voy a la cama. Me voy a la cama y aquí veo un paredes. Me voy a la cama. No me hace falta nada y nada. Solo tengo unos zapatos de tafilete y un cinturón de parido. ¿Dónde está mi cinturón? Gracias. Eres un ángel. Disfrazado, pero un ángel. Buenas noches, Polo. Buenas noches. No os preocupéis. Tengo todo cuanto necesito. Excepto un traje hecho a medida. Anoche me acosté con uno que estaba puesto. Al menos esto es lo que había soñado. Buenas noches. Está un poco mareado. Voy a echarle esto por encima para que no se enfríe. Quiero ir solo. Necesito estar solo. Quiero que me acompañes. ¿Por qué? Porque no lo sé. Quiero pensar. No tardaré. No te molestaré, solo quiero estar contigo. Te he dicho que no puede ser. Volveré pronto. Te esperaré. Te enfadas. No me enfadaré. Ya no te acuerdas de lo que me has dicho esta mañana. No me digas eso ahora. Si diesen condecoraciones por intentar salvar el matrimonio, hundiría el suelo con el peso de las medallas que me habría ganado. Ay, ¿por qué no miras todo esto que te rodea? Es que todo esto lo has hecho tú. Es tuyo.
tuya soy yo. Es que ya no lo quiero. Pero es igual. Vete. Pero te aseguro que es la última vez que me haces esto, Johnny. Lo siento. Te quedes como un atontado con la mano en la cerradura. ¡Vete! ¡Y allá tú! A tu madre. Por eso estoy molesta contigo. Y que mi madre también, ¿no? Pues no me importa, ella, ni un pepino. Aquí tiene a su hijito del arma, a Johnny. Yo soy Paul, el inútil, ¿no? Todos ahí le tratan ligamente. Yo soy también el que no tiene razón y el que la familia no quiere saber nada de él. Claro que yo no hice el bachillerato. Pero no creo que esto tenga demasiada importancia. No soy ningún sinvergüenza. Tienes envidia. ¿De qué? ¿Por qué? Siempre ha sido igual. Me he conocido otra situación filial. Desde que tengo uso de razón, todos los parientes me han tratado igual. Todos se han reído de mí. ¿Por qué no le prestas ese dinero? Tu madre dijo que se lo habías prometido. Dijo que... De sobra sé lo que dijo. Lo que dije yo. El dinero voló. Se fue al sur con las golondrinas. Lo aposté a unos caballos de Alicante. Y se voló. Y digo que no tengo ese dinero y es que no lo tengo. No se puede decir una cosa mejor, ¿no? Solo he hecho una pregunta. Bueno, mal que solo fue una. Mi madre. Se presentó donde trabajo. Y vine a descubrirme en el mundo. Hay 40 damas en el mostrador esperando clientes y vine a decirme a mí, precisamente a mí, que la gente no va solamente allí a beber. ¡Qué lista es! ¿Qué te ha ocurrido, Paul? Estoy borracho, eso es todo. Saca la vista. Es que no se puede beber cuando uno quiera, necesita tener algún motivo para beber. Tampoco quieres a tu hermano. No. Ni que fuese un comisario. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es que a veces parece que le odio. No, ya no. Eso era antes. Cuando éramos unos niños. Para la familia, Johnny era todo bueno. Se lo llevaban todos a pasear, a mí no. Pero cuando ya éramos mayores, Johnny me dijo, bueno, tú y yo vamos a formar una familia. Desde entonces, todo ha cambiado. Jamás me ha contado eso, Johnny. Habrá muchas cosas que Johnny no te va a contar. Es difícil hablar mal de unos padres. Paul. ¿Qué? Quiero que me digas lo que le sucede a Johnny. Pregúntaselo a él, que es tu marido, y déjale en paz. Pues igual que tu hermano. Pregúntase a la vieja. Ella te dirá quién soy. Yo soy Paul, el inútil, el de las trastadas. Una vez tiré un limón a un coche que pasaba y le diré directamente en la cara.
otra vez incendió un granero. ¿No? Yo no soy Johnny. Yo soy Polo, el inútil. El Johnny se lo lleva a todo el mundo. Y este angelito terminará acabando conmigo. Ya lo verás. Cristo, Gribero. Quieta, quieta. Todos contra mí y todo, yo para todos. Es igual. No te vayas, Polo. Estoy muy sola. Háblame. No. Por favor, que estoy muy sola. Han quedado los pastelitos de la cena. ¿Quieres uno? No. Pues yo... Bueno, bueno, dame uno. Eso ya lo sé. Me refiero a tu trabajo. ¿Y por qué no me dijiste que habían echado a tu hermano? Porque yo no soy el, yo soy el jefe de personal. Solo soy un huésped de esta casa. No. Lo que eres es un matón de un tugurio indecente. ¿Quién te lo ha dicho? Tu madre. Mi madre. Debió estar inspirada. Se presentó anoche donde trabajo. Y empezó a creerse que todo era suyo. Empezó a despoticar todo. El dueño, que es un cerdo y que le gusta la gresca, empezó a ponerse con ella y a maltratar. Ya me tienes a mí. Y él la maltrata y me tienes a mí en danza. No sé a quién pego ni quién me pega. Solo veo al cerdo ese que se está riendo hacia costa mía. Pero tú no eres lo bastante fuerte para un trabajo así. ¿Por qué no lo dejas? ¿Ganarlo? ¿Y dónde voy a ganar $225 a la semana? No hay dónde ganarlo, sobre todo los pobres. Venimos al mundo sin blanca y nos vamos a ver debiendo dinero por todas partes. Dilo otra vez. Venimos al mundo sin blanca y... Está bien, filósofo. Donde tendrías que estar tú, esa es la compañía en la que trabajo yo. Que cuando entré a trabajar en aquel lujoso despacho con aire acondicionado, cogía 120 palabras por minuto en taquigrafía. Hoy me paso el día cambiando papeles de sitio, rompiendo lápices y volviéndolos a afilar para que crean que estoy haciendo algo. Ayer me llamó el jefe y corrí creyendo que me iba a dictar algo. ¿Sabes lo que quería? Preguntarme si era feliz. Si necesitaba algo. Llevo 5 años trabajando allí y lo único que me llama es para preguntarme eso. ¿Es usted feliz? ¿Necesita algo? ¿Está contenta? ¿Y por qué no lo dejas? Porque nadie deja la Compañía Metalúrgica de América. 3 pagas extraordinarias al año. Seguro de vida para Johnny y para mí. Médico, enfermera, cafetería. Para tomar café en los 4 descansos diarios que nos dan. Pero es lo más aburrido que he visto en mi vida. Eso sí que es un verdadero problema. No sé si reír o llorar. ¿Y por qué? Dime por qué. ¿No lo sabes? Sí. ¿Has estado queriendo hablar conmigo toda la noche? Por aquí hemos estado, los dos, y no hemos hecho otra cosa más que hablar. Polo, yo me llevo muy bien contigo. Para Johnny no hay nadie en el mundo mejor que tú. ¿Ah, sí? Sí. Vas a tener que dejarnos. Búscate otro sitio y ven aquí a cenar y a comer. ¿Ah, sí? ¿Y el desayuno qué? También a desayunar. Te lavaré la ropa. Sí, arreglarme solo. No necesito ninguna ayuda. Dime, ¿por qué? ¿Por qué debo darme? Dime, ¿por qué? Porque por mucho que trates de disimular, sé lo que sientes por mí.
y esta situación así se hace insostenible. No tiene por qué ser insostenible. Te repito que no debemos continuar viviendo los tres en la misma casa. Quiero que te marches. Mañana, cuando se vaya tu madre, te vas tú también. Y ahora me voy a la cama, que estoy cansada de esperar aquí. Sí, acuéstate. Estás cansada. Pon la cabeza en la almohada y cierra los ojos. ¿Quieres que me vaya? Y yo me iré. Pero esta noche aún estaré a tu lado. Te diré que te quiero. Pero tú no me oirás porque estaré dormida. ¿Por qué me dices eso ahora? Porque estoy borracho. A menos esto es la disculpa ideal. Los borrachos tienen la suerte de poder decir y hacer lo que quieran. Lo que no se puede hacer estando sereno, seria. ¿Qué? Tú sabes mis sentimientos. Dime cuáles son los tuyos. No lo sé. Vamos a tratar de averiguar. No, Polo, por favor, no. ¿Por qué no me has cruzado la cara? Apuesto cualquier cosa que si intentara besarte otra vez, no te moverías. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Acompáñame a la habitación. Siento quererte, pero no lo puedo evitar. Me voy a ducharme y a la cama. Pero recuerda, no lo he buscado, pero ¿me oye? ¡Soy Polo! ¿Polo? ¿Sí? ¿Ya tienes el café? Ya voy. Te he llamado más de tres veces, Polo. Ya voy. Hola. Hola, Gloria. ¿Café? ¿Pues azúcar? Me gustaría saber lo que le echas al café. Agua y café. Y no te metas conmigo. Anda. Dile a Johnny que compre esta lista de cosas, que es para la cena. Vale. Por cierto, también deberías venir tú y pedirle perdón a tu madre. ¿Y por qué tengo que pedirle perdón? ¿Por no tener el dinero? Prefiero cenar en Kingdom. Ahí se cena barato y con todo el zumo de naranja que quieras. ¿Vendrás a cenar? Bueno, muy bien. Por cierto, ¿sabes que hoy te has levantado con los pantalones a cuatro? Ya está bien el castigo de tener que tomarnos el café que nos haces, pero que encima quieres mangonearnos. Mira, no le veo la plaza. No la tiene. ¿Dónde está Johnny? Yo qué sé. ¿Qué sabes? Eso sí que tiene gracia. No te importa dónde puede pasar las noches, Johnny. Pasa las noches fuera y tú como si nada. La verdad es que esta casa me sigue pareciendo un manicomio. Quiero aclararte una cosa, Paul. ¿Qué? Cuando Johnny te trajo aquí, no me consultó siquiera. No tienes por qué preocuparte. Me voy a marchar, no te preocupes. Pero primero tengo que buscar algo que esté bien, ¿no? De a ti te tengo pagada toda la semana. Sí, sí, de acuerdo. No hay quien te entienda. Anoche no te importó nada, para nada, que me marchara hoy mismo. Hoy parece que no te importa tanto. ¿Qué te pasa, te diré? Yo misma no lo sé.
que no he podido dormir en toda la noche. Para volverse loco. Juraría que has estado junto a la puerta de mi habitación. Es que cuando se quiere algo, uno llega a verlo como si fuera verdad. ¿Quieres decirle a Johnny que lleve esta mapa a lavar? Yo la llevaré. No, no, que la lleve yo. Está bien, que la lleve Johnny, que sea Johnny. Pero para eso no hace falta chillar. Desde luego que no hace falta. 6 meses llevo en esta casa. 6 meses viéndote día y noche. Y jamás te había dicho una sola palabra. No te lo hubiera dicho, a no ser que anoche viví demasiado. Las palabras luchaban por salir. No, pero no lo pude remediar. No te creas que no haya pensado en marcharme. Pero no solo de esta casa, sino irme, desaparecer. ¡Ya de una puñetera vez! ¿Me has oído? ¡Quiero irme de una puñetera vez! ¡Déjame estar en paz! Ya me bajaré la manga de la camisa. No necesito tu ayuda. Cállate. ¿No sabes decir otra cosa? Eliad, vas a tener un hijo. Y parece no importarte demasiado dónde este niño va a nacer. ¿Qué piensas de Johnny? Nada. Absolutamente nada, porque ya no le quiero. Esto no es verdad. Sí, es verdad. Eso lo dice... No, no, ¿cómo se puede querer a un hombre que apenas te mira? Cuando llega a casa, si es que llega la noche que viene, me hago la dormida. Y sé que ni siquiera sabe quién le espera acostado. Es que puedo ser yo, Papá Noel. Le es igual. Está como huido. Estoy esperando un hijo suyo, y jamás me ha hablado de eso. Amor, hijos, es que son palabras sin sentido para él. Antes será como tú, cariñoso, pero ya no hay remedio. Ya es demasiado tarde para que esto pueda arreglarse. No sé, no perdería las esperanzas. Siempre hay que tener alguna de ellas para intentar salvar esta cosa. Vamos, vamos, deja de llorar. Es que no me atrevo a decírselo. Si de verdad no la quieres, ¿por qué no se lo vas a decir? Es que no sé de quién es. Es como un extraño. No se parece nada al hombre que se casó conmigo. Es que es tan distinto. Pero es igual, porque ya te he dicho que no le quiero. ¿Estás segura? Anoche, Polo, ¿no fue un espejismo lo que creíste ver? Era yo. Yo misma junto a tu puerta. No sé. Ni tú pudiste pasarla, ni yo pude levantarme. ¿Cuándo vas a hablar con ella? Esta noche. ¿Estarás aquí? Sí. Procura venir pronto. Vendré. Entra a las 9 y son las 10. La vieja trajo unas camisas para ti. ¿Cómo te están? No me las he probado aún. Mira, no. Tu mujer quiere que lleves a ir a comprar esta lista para la compra. ¿Y tú dónde vas? Pues no lo sé. A llevar la ropa. Bueno. ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa? Sí, leo los periódicos. Han cogido a alguien, sí. ¿Dónde has estado tú? Por todas partes.
¿Y dónde cae esto? Por todas partes, Paul. Harry, coge. No queda rastro de nadie. No te preocupes, dentro de dos días todo va a pasar. Esta vez no, Polo. La policía está en todos los sitios. Los proveedores se han esfumado. He tenido suerte. Genio ha prometido guardarme un poco de culpa. ¿Y cómo te las arreglaste esa noche? Tania me dio la mitad de lo que tenía. Pero ya no me queda nada. ¡Y Genino no espera! Conmigo no cuentes, ¿eh? Se acabó el pozo sin fondo. No tengo más ni de dónde sacarlo. Además, si lo tuviera, tampoco te lo daría. ¡No empieces con tus sermones! ¡Son solo 20 dólares, Polo! Sí, pero... No me fía. Pues vende tú. Tus muebles en una casa de compra y venta. Todavía pueden valerarla. Nunca he tocado una sola cosa de esta casa. ¡Tú lo sabes! ¡Compréndeme! ¡Compréndeme! Ayer noche no me importó nada negarle a mi madre los 2.500, a pesar de que sabía que lo necesitaba para algo muy importante. Pero tú estabas aquí cuando me los pidió a gritos qué es lo que había hecho con los 2.500. Y yo estaba aquí, y por poco se lo digo. No te han durado nada. Te hemos hasta aparcar el coche delante de tu casa. El día menos pensado me lo vendes. Mañana es el último día. Te lo aseguro. Siempre me dice lo mismo, pero ese mañana no llega nunca. ¿De dónde los voy a sacar? ¡Róbalos! Abre la cabeza al primer incauto que pasa por la calle, como hacen tus amigos, los proveedores. ¿Entonces? ¿No me los das? Vamos, chacho, necesito descansar. Vamos, vamos, vamos. Coño. Mira. Ayer estuve a punto de utilizarla. Me escondí en la calle más oscura y esperé. Pero no pude. Una vez era un viejo. Tendría 80 años, por lo menos. Y solo. Un jovenzuelo borracho, una pareja y una mujer. No me atreví. Sí, salí a su encuentro con la mano en el bolsillo. Luego nada. ¿Tiene fuego? Nada. Ni siquiera se asustaron. ¿De dónde has sacado eso? Ya te lo puedes imaginar. Les debo 700 dólares por hoy. Y quieren cobrar a costa de lo que sea. Vendrán a buscar el dinero. O a mí. ¿Qué quiere decir con eso, Johnny? ¿Qué quiere decir? No lo comprendes. No hay tiempo que perder, vamos. No, yo ya no corro más. Estoy harto de huir. Si no dan conmigo, y darán mañana. Ya es lo mismo. Pero no has visto lo que le pasa a Willy de Carlo. Y ya lo sé, Polo, pero no pienso moverme. Pues venga, ven. Venga, muchacho, venga, ven. Te he dicho que no pienso moverme de aquí. Que yo tampoco tengo los 700 dólares. ¿Y de dónde sacarlos, Johnny? Vete a lavar la ropa y métete en un cine. ¿Y qué vas a hacer tú? Los esperaré. ¿Pero tú le vas a hacer eso solo? No pienso estarme quieto, Polo. Haré lo que pueda. ¿Pero qué vas a hacer tú solo? Te van a matar, tío. Hola, Johnny, hijo. Hola, mamá. Buenos días, madre. He dicho buenos días. Buenos días. Siento lo de anoche. ¿Cómo estás, muchacho? Oye, siento haber llegado anoche a cenar. Me entretuvieron. Madre, yo creo que entre madre e hijos todo se puede arreglar. He querido telefonear a los carpinteros y al fontanero y no me ha sido posible hablar con ellos. ¿Has desayunado? Si me pasase la mañana tirando billetes de dólar por la ventana, no habría en la calle suficiente dinero para pagar todo lo que estoy perdiendo hoy. ¿Quieres un jugo de limón? Estoy metida en la reforma de un local que no voy a poder comprar después. Siento, madre. Te digo la verdad. Lo siento. Te digo la verdad. Te lo siento. Madre, Polo quiere arreglarlo. Hagamos la pase. ¿Quieres? No, no, no quiere, ¿no? Pues muy bien. Me gustaría ir contigo al cine o a algún espectáculo. Mira por dónde. Hoy es mi día libre, madre. Me has puesto en ridículo. Cuando vuelva, todo el mundo se va a reír de mí. Tanto hablar de mis hijos para esto. Si no tengo ese dinero, es que no lo tengo. No se puede decir otra cosa. ¡No lo tengo!
Llévate a lavar la ropa, Polo. ¡No quiero! ¡Llévatela! Coño. Está bien. Tranquilo, Johnny. Has madrugado y mucho más. ¿Sí? ¿A qué hora entras a trabajar? No trabajo. ¿Os lleváis bien, tú y tu mujer? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Son sensaciones extrañas que una siente. Ah, seguramente tonterías de vieja. La verdad es que os tengo a los dos. Tú tienes tu casa, pequeña, pero tuya. Un hijo en camino. Le has dado un hogar a tu hermano y tú te has situado. Pero ¿y él? ¿Qué demonios hace Polo? No lo sé. Ay, ya te cuestan dinero las palabras. Estamos muy acostumbrados a hablar. Tienes razón. Por eso me gustan tus cartas. Querida mamá, ¿todo va bien? Hasta pronto. Es cierto, no somos muy charlatanes, ¿no? No. La vida es así. Pero me gustaría recibir una carta de verdad tuya. Me alegro. ¿Sabes? De vez en cuando, me acuerdo que de pequeños, cuando aún vivía tu padre, yo os leía todas esas historias de piratas y de aventuras. Tú te las creías todas. Pero tu hermano, como era mayor, me miraba como si estuviese loca. Hay quien sabe hablar como si tuviese un almacén inagotable de palabras. Yo nunca he sabido cómo deciros las cosas. Y quizá a ti te pase lo mismo. Es posible. En muchas ocasiones hubiese querido hablar contigo. Parecía que no querías escucharme. O que lo tenías. Mira, todo esto no es más que el no saber cómo decirte lo que me preocupas. Gracias. Y que te quiero como lo que eres. A mí me pasa lo mismo. Sí. De sobra lo sabes. Polo, tú y yo somos lo mismo. Un favor quieres. Nunca te he pedido ningún no. ¡Ah! ¿Qué te ocurre? La cabeza. Me duele la cabeza. Tú no sabrás dónde ha tirado todo ese dinero, ¿verdad? O quizás sí. Solo quiero decirte una cosa, madre. Cuando vuelva Polo... Eso es precisamente lo que os diferencia. Tú nunca me pediste nada. Ni Polo tampoco, madre. No, tampoco. Quizás sea yo la que nunca os dio nada. A mí me compraste un abrigo. ¿Abrigo? Y viniste a buscarme en el centro donde vivía. Me llevaste a un centro comercial. Me dejaste elegir un abrigo. Y luego me llevaste a merendar. ¿Tu hermano juega? ¡No! Siempre he creído que los tres éramos algo especial. Algo así como un trío fuertemente unido. Pero cualquiera diría que no después de oírle hablar ayer. También tú le dijiste muchas cosas. Yo viví con mi padre durante 22 años y jamás me hubiera atrevido a hablarle así. ¡Polo vivió contigo hasta los 15! ¡No es lo mismo! No, no, desde luego que no. Pero yo le pido que se porte lo mismo que tú. Me gustan tus cartas porque son cartas de hombre. Además, tú lo has pasado mucho peor que él. Desde que salió de casa... ¡No salió! ¡Se le mandó a otro sitio! Siempre que tiene una carta tuya se lee, se mete en su cuarto y la lee muchas veces. Guarda todas como si fueran un tesoro. ¿Sí? Sí. Él te ha echado siempre de menos. ¿Ya no lo sabía? Tú no creerás que era por mi gusto, ¿verdad? A pesar de que me emborrachaba cuando murió tu padre. No, pero ponte en su lugar. Pregúntale qué sintió aquella noche, cuando humedeció la cama y le tuvieron toda la noche con la sábana mojada sobre su cabeza. Por eso le mandé con sus tíos. Afortunadamente los teníamos. Yo no tengo más que dos manos, Johnny. No podía atenderos y al mismo tiempo trabajar. Está bien. Solo dos manos. Está bien. No me hables así. Aunque en realidad no me extraña. Desde que llegué ayer, tengo la impresión de que no te agrada mi visita. Y ahora me está ocurriendo lo mismo. No te alegra verme, ¿verdad? Nadie ha dicho nada de eso. Dilo francamente y de una vez.
¿No queréis verme? Yo no te culpo de nada. ¿Y de qué vais a culparme? De una forma u otra, jamás os faltó una casa donde vivir. Pero cuando nos despertábamos por la mañana, no sabíamos dónde nos encontrábamos. Te repito, no es culparte de nada. Pero cuando se está de pie, la nieve se enfría en los pies. Te llamamos madre. Y tú nos llamas hijos. Pero eso solo parecen palabras sin sentido. Eres bastante insensible, Johnny. Yo no guardo tus cartas y jamás guardé un centavo para ti. No te metas con Polo porque Polo es mi hermano. ¿Y yo no soy su madre acaso? No empieces, madre, no me hagas decir lo que no quiero. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué quieres decir con todo esto? ¡No sigas! ¿Te crees que eres el único que tiene derecho a pedir cuentas? Hay momentos en que no me parece que estoy hablando con mis hijos. Eso es lo que pasa. Te miro y casi no te reconozco. ¡Claro que no! La última vez que te vi fue en el hospital. Viniste 2 días de visita. Y antes de eso, no te veía desde que salí del colegio. ¿Cómo diablos vas a conocerme? Cuando viniste, todo lo que se te ocurrió decirme fue: ¿cuánto habrás pasado? Pero ya todo acabó. Y me diste 2 besos como si fuera un simple conocido. Yo sí recuerdo que aguardaba tu visita lleno de esperanza, con la ilusión de que me llevarías a casa. ¿Vivía en un hotel? 2 días total sin las y todo se acabó. ¿Y tu mujer fue a buscarte? A mi mujer acababa de conocerla. Pero tú y yo nos conocíamos desde hace 27 años. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero no pensarás culparme a mí también de eso, ¿no? ¿Qué le pasa a tu hermano? No pasa nada. Vamos, Johnny, siéntate. ¡No! ¡Déjame estar de pie! ¡Déjame que te diga quién tienes delante de ti! ¡No es a tu hijo, Johnny, a quien tienes delante de ti! Vamos, Johnny, tranquilo. Me cumplí la del sargento, ¿por qué? Sí. ¡Es hijo de perra del sargento! Sí, Johnny, tranquilo. Tranquilo. Se va con el enfermero. Vamos, madre. Y viene el sargento y luego el médico. Te levantan la manga del pijama y te ponen una inyección. Y como no basta con una, ¡otra y otra y otra! ¿Sabes de lo que te hablo? Estoy tratando de explicarte a gritos algo muy importante. Johnny, por favor, madre. Me marcharía una sola por entrar. Ya vendremos luego a buscarte, ¿eh? Si se mueve o deja de moverse. Vendremos a buscarte en el hotel. ¿Dura que se acueste? No te preocupes. ¿Que le hace falta dormir? Vamos, tranquila. Johnny, venga. Estoy bien, sargento. Le he cogido el número. Sí. Vamos, tranquilízate. Cierra la ventana. Hace frío. Estás temblando como un pato. Sí, no me importa, Johnny. No, pero dime que te entregue. Dime que llame a la policía. No, Polo, no. Sí, dime que llame, Johnny. No. Queda otro remedio. Sí, vamos. Venga. No, Polo. Vamos. ¡No lo toques, sargento! ¡No lo toques, sargento! Johnny. ¡Saldremos de esta con vida, sargento! ¡Johnny, por favor! Tranquilo. No me abandonarás, ¿verdad? ¡Claro que no te abandonaré! ¡Dime que no me abandonarás! ¡No te abandonaré! Pero anda. Venga, vamos. Anda despacio. Estoy bien. Estoy bien, sargento. Todo lo que necesito son $20. Sí. Usted acuéstese y yo vigilaré. Por $20 haré toda la guardia. Sí. $20 y me entregaré yo mismo. Sí, Johnny. ¿Qué hace? ¿Por qué ha cogido mis zapatos? ¡No! ¡No lo toques! Dame el teléfono, Johnny. No me abandonarás, ¿verdad? No, que abandonaré. Dime que no me abandonarás. Dame el teléfono, Johnny. Te digo que llamar. Venga. Está bien. Déjame algo para comerme, ¿oye? ¿Sí? ¡Y huya, huya, cobarde! ¡Estoy herido, pero no me importa! ¡Johnny! ¡Soy el cabo John Poe! No, tranquilo. ¡Estaba solo! ¡No puedo decir más! ¡Eso es todo! ¡Nunca he abandonado! ¡No había nadie conmigo! ¡Hermano mío! Pero tranquilo, nos iremos los dos juntos, no te preocupes. Estaremos tranquilos. Vamos, vamos. Oye, es un silencio. Oye. Silencio. Ahí vienen. Vale, vete. Tranquilo. Huye. Tranquilo. ¡Venga, pegadme! ¡No me importa! Tranquilo, para los clavos de Cristo, Johnny, soy tu hermano. Espera. Venga, llegáis a tiempo. Venga, dale algo. Venga.
¡Os lo pagaré todo! El chiste es viejo para que me ría. Quiero el dinero. Estaba solo, no había nadie conmigo. Vale. ¡Venga, pegadme! ¡Estoy sangrando, pero no me importa! Dale. ¡Soy el cabo, John Poco, en el número 33.900! ¡Dale algo! Deben haberte tomado por el Banco Nacional. Vamos, 700 o nada tienes de sobra. Me había jurado no gastarme un centavo más en ese brazo. No. ¡Pero dale algo ya ahora mismo! ¡No me peguéis más! No tenía armas. Le voy a dar lo que le corresponde por esos 60 dólares. Tienes mentalidad de máquina de calcular. Vamos, Johnny. Vamos, tranquilo. Vamos, levántate. Levántate, vamos. Te pasará todo enseguida. Calma, cabo. Calma, que está con el general. No ha dicho nada. Absolutamente nada. Eso es lo que llamo sentido del humor. Con que el general. ¡Qué graciosa! Vamos, Johnny. Llevarlo fuera. Venga, vamos, Johnny. Tranquilo. Iremos a mi cuarto, ¿eh? Tranquilo. Te pasará enseguida. No te preocupes. Venga, hazlo. Y a ti, amigo. Un coche en esta ciudad no te hace ninguna falta. ¿Tienes las llaves? Sí. ¿Y la patente de propiedad? También. Pues ya te puedes largar al primer garaje de compra-venta y lo vendes. Quiero los 700 esta misma noche. ¡Listas! Ya lo sabes. 700. Creo que te la daban antes para comprar las cosas de la cena de esta noche. Te veré la hora de cenar entonces. Sí, de acuerdo. Perfecto. Bueno, lo tengo que decir a Celia. Pero no sé cómo. No sé qué me pasa. Estoy descentrado. Se lo tengo que decir. Pero no sé cómo. Muy sencillo, Johnny. No diciéndoselo. No es tan sencillo. ¿Cómo? Pues mira. La coges así, le dices. Mira, Celia. Cuando estuve en el hospital herido... Había dos días iguales. Voy a hacer la ensalada. Ya está. Está en la nevera. Solo falta aliñar. ¿El caldo entonces? Está en la cacerola. He buscado el betún por toda la casa. ¿Dónde lo escondes? Pues en el armarito de debajo de la pil. ¿Has fregado los suelos? Sí. Les pasé una bayeta a uno. He llevado los trajes al tinte y he arreglado el reloj. ¿Pero no has buscado trabajo? No he tenido tiempo. No.
No lo digo por nada, solo quería saber. Ahora te vas a dar un baño caliente. Y luego te doy unas fricciones de alcohol en las manos. ¿A qué se debe todo esto? ¿Flores? ¿Los suelos limpios? ¿La carne en el horno? ¿Qué celebramos? ¿Es que ha ocurrido algo grande? ¿Es que no te gustan las flores? Claro que sí. Pero no esperaba encontrar en casa ni flores ni los suelos limpios. Y van dos. ¿El qué? Que ya lo has dicho dos veces. Bueno, ¿y qué tiene de...? No. Si te lo he dicho con ánimo de molestar. Dejémoslo ya. ¿El qué? Pues todo esto. ¿Qué ocurre ahora? ¿Mi salida de anoche? No. Más adivinanzas. ¿Cuántas me quedan? Johnny. Todo acabó. ¿Qué es? Me parece que no te comprendo. He hecho todo lo posible. Yo creí que todo iba a empezar de nuevo. Y ya en serio. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste anoche. Me iré esta noche. Por causa de mi despido. No, Johnny, no es por eso. Entonces... Ya no te quiero. ¿Te quedas tan tranquilo? Pues ya lo ves. No es posible. No puede tratarse una cosa así con tanta frialdad. Mira, no pienso alterarme. Ya es hora de tratar este asunto con la cabeza y no con el corazón. Mira, es un problema a resolver con sensatez y sin enfadarnos. Nos ha salido mal el matrimonio, eso es todo. Ni tienes tú la culpa ni la tengo yo. Sencillamente es que hemos fracasado. Hay dos días igual, Estelia. Tú lo dijiste. Ya no se trata ni de ti ni de mí. Hay algo más. Nuestro hijo. Llevaba 4 meses. 4 meses esperándote oír algo de mí. Al fin la dije. También yo llevaba tiempo queriendo hablar sobre él. No puedo olvidar. Aquí estoy para siempre. Sí, es verdad que hasta ahora no ha sido así. Pero será así de ahora en adelante. Antes era yo el que volvía la cara cuando tú venías a mí. Ahora soy yo el que te ruega. ¡Escúchame, por favor! ¡Escúchame! ¡Ya te escucho! Ya no me quieres. Está bien. He debido perder lo que te hizo quererme algún día. ¿Qué era? ¿Por qué me quisiste? Yo te sigo queriendo como antes lo más. Por favor, Johnny, no sé. Sí, he estado sordo, ciego, mudo. Pero no hagas conmigo lo mismo. Hay una razón muy difícil de entender y por eso es muy difícil de explicar. Yo no sé si reír o llorar. Y no te pido que me quieras. Solo te pido que me des la oportunidad de recuperar lo que he perdido. ¿Aceptas? ¿Quieres sentir algo, Johnny? Dame la mano. Ponla aquí despacio. ¿Lo sientes? Dios mío, Celia. ¿Qué ha sido eso? Se movió. Eso es todo. No se mueve continuamente. Nada. Ya no se siente nada. Avísame cuando creas que va a volver a moverse. Avísame. Te avisaré. Es todo un milagro asombroso. Pero tú sí que vas a presenciar un milagro a partir de ahora. Todo va a ser completamente distinto. He estado haciendo planes todo el día. Y esperando sin quitar la vista del reloj. Ya no te irás, ¿verdad que no? Dime que ya no te irás. Ya no me iré. Dame un pañuelo, ¿quién? Déjame coger un delantal. La Virgen está esperándote en la cafetería.
quiere pagarte un café. ¿Está enfadado? No, dice que todo. Que todo se ha acabado. Pero no ha salido con ella. ¿Para qué? Lo que pasa es que todavía no me perdona de que no tenga el dinero. Ese dinero que dice que me he gastado contigo. Voy a hablar con ella. Bueno, olvídate de lo de esta mañana, ¿quieres? Está bien. Tú mandas. ¿De qué habláis? Nada importante. Olvídate. Ahora me toca a mí. ¿De qué hablar? Nada importante. Madre, puedo esperar. Pero yo quiero presenciarlo esta misma noche. No, Polo, ahora no. Espera que se vaya mamá. Es preciso que se entere. Johnny. ¿Enterarse de qué? Yo me quiero marchar esta noche de casa. Pero no quiero hacerlo mientras tú no... Escucha, Celia. No sé cómo decirte. ¿Recuerdas el dinero que tenía? Madre, que yo lo gasté todo, hasta el último centavo. No comprendo lo que dices. ¿Escuchas que yo...? ¡Estáis aquí! Voy, me llama mi madre. ¡Díselo! ¡Polo, quítate de en medio, déjame el paso libre! ¡Johnny, por favor, díselo! ¡Quítate de en medio! ¡Díselo ahora mismo! Cariño, por favor, déjame salir, mi madre me llama. No, puedes decirme lo que quieras, Johnny, yo no tengo miedo, habla. ¿Escuchas que yo voy? Yo no sé cómo decirte. ¡Díselo! ¡Vale, Polo! Estuve en el hospital, Edith, para calmar mi dolor. Me ponían una inyección de morfina. Como no bastaba con una, otra, y otra, y otra. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo necesito a diario. Y cuesta mucho dinero. Pero es igual. No te preocupes. Iremos al médico y todo se arreglará. Sí, pero espera que se vaya mi madre. No quiero que se entere. Pero no tienes de qué avergonzarte, Johnny. ¿Johnny? Todo estará bien. ¿Dónde demonio te metes? Es que no me oías cuando te llamaba. Ay, siempre ha pasado lo mismo con ellos. Que nunca me oían. Venían todos los perros y gatos de la ciudad y de ellos ni rastro. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Ahí me das una toalla, hijita. ¿Te ha contado Johnny la historia del sombrero? Espera, que te lo voy a contar. Entonces era un crío. Yo siempre le decía que en esta vida no había más remedio que trabajar, que se pusiese a trabajar la tierra y dejase el sombrero boca arriba, que cuando terminase lo encontraría lleno de dinero. Un día, al volver de la ciudad con su padre, nos encontramos al niño trabajando. ¿Pero qué demonios haces? Le dije. Trabajando, mamá, trabajando. El pobre hijo había hecho un agujero grande en el suelo y estaba calado hasta los huesos por la lluvia. Le obligué a meterse en casa y me salí a buscar el sombrero. Todo un día trabajando, y lo único que consiguió fue un sombrero lleno de lluvia. Yo creo que desde aquel día Johnny se ha vuelto más desconfiado. Y cree menos en mí. ¿Pero qué pasa? Parece que os habéis quedado mudos. Ay, ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que ocurre? Está bien, es por mi culpa. No nos pasa nada. Es que estamos un poco cansados. Otra vez lo mismo, te cuestan dinero las palabras. No ocurre nada, madre. No te imagines cosas que no hay. Tengamos la fiesta en paz, ¿vale? Yo he venido a veros y no solo me encuentro con que mi negocio no puedo realizarlo, sino que además algo extraño sucede y me preocupa. Si de verdad no pasa nada, ¿vamos a olvidarlo todo? No podemos darnos por vencidos por tan poca cosa. Es que ocurre algo, madre.
Dime. Johnny, Johnny. No le hagas mucho caso, es que Johnny está un poco enfermo. Soy morfinómano. ¿Qué dices? Ya lo he dicho y lo has oído. ¿Y tú lo sabías? Desde el primer momento. ¡Ay! ¿Cómo llegaste a eso? ¡Déjalo ya, madre! ¡Le pregunto a tu hermano! ¡Y yo te contesto! ¡Déjame en paz! ¿Quién eres tú para decirme eso? Y puesto que tú lo sabías desde el primer momento, ¡habla, dime! ¿Cuánto tiempo hace? Esta vez 7 meses. ¿Esta vez? Sí, la primera vez fueron unos meses, recién salido del hospital. ¿Te quitaste una vez? Se lo dije a Polo y sí, me ayudó a quitarme. Por favor, Johnny. Enterarme de quién tiene la culpa de todo esto. Yo no sé quién tiene la culpa. No lo sé. ¿Y qué vamos a arreglar con todo eso? A lo mejor la culpa la tengo yo. Pero tú eres su mujer. ¿No vas a decirme que no lo sabías y te has estado acostando con tu marido todos los días? Déjalo, no, no me ya, madre. Acostando con él. Hemos compartido la cama. Esto es incomprensible. Déjalo ya, madre, déjalo. Tener un hijo con un bicho tan despreciable. ¿Por qué no lo dejas ya? ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? Ya te lo he dicho. No te puedo comprender. No puedo comprender como un chico como tú. Debería matarte. No hay remedio, Dios. Joder. No tienes vergüenza. ¿Y te atreves a sentarte en la misma mesa que yo? ¡Déjale paz de una vez! No me des por perdido. ¡Sé lo que me pasa! Yo, por favor. ¡Por favor! Sí, por favor. Madre, ten calma. Y no te lo ruego, te lo ordeno. ¡Ten calma, oh! Johnny, no, por favor. No, Johnny, mátate. Johnny, mátate, por favor. Polo. ¡Ten cuidado, madre! ¡Mira lo que haces! Sí. ¡Mira lo que haces, madre! Estoy tratando de explicarte algo muy importante. Johnny, así no arreglo las cosas. No se arreglan las cosas así, madre. Hemos hecho bien en callar. Y aquí hablando, las cosas se han desbaratado de esta forma. No os dais cuenta de una cosa. ¿No te das cuenta de algo? ¿No ves? ¿No ves que es un enfermo? ¡No lo soy! ¡No lo soy! Johnny, 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 por favor. ¡No lo soy! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, por favor! ¡Johnny, vuelve! Tonta. Ya te lo he dicho. Yo no le pego. Es mi amigo. Johnny. Soy yo, tu madrecita proveedora. No me dijiste que no haría falta. Ay, cállate de una vez. Idiota. No ves que no está en casa. Venga, vámonos. Que no está. Hay que entrar como sea. Le vas a dar para ir pasando, ¿no? Sí. Le vamos a dar para ir pasando. ¿Qué hago? Súbete al tejado, entras por la buhardilla y me abres la puerta de la casa. Está bien. Me gustas. Porque eres diplomática y enérgica. Voy para allá. Estaba cerrada la puerta. Shh.
ya lo veo. Ahora tienes que ser vigilante por si viene Johnny. Sitio, anda. ¿Qué hora es? No lo sé. A ver, ¿qué hora es? ¿Las 11? Sí. Sí. ¿Quién hablas? Un momento. Es Genina. Hoy casi nos cazan. Sí. 4 veces. No, no. Le estamos esperando. Bueno. Hay enemigo que huye. Sí. Luego nos vamos a Connecticut. Después de arreglado de Johnny, no largamos. Sí, abajo nos estará esperando la niña con el coche en marcha. Sí, pasaremos a recogerte. Vale. ¿Qué hora es, Vicky? No sé. Serán las 11, ya te he dicho antes. ¿Qué hacemos aquí? Esperar. ¿Esperar qué? El dinero, atonta. El dinero. Ay, no aguanto a la gente que habla como tú. ¿Qué estás leyendo? Siempre estás leyendo. No paras de leer. ¿No te acuerdas lo que pasó a Gracie Stanley? Ya lo creo. Estaba siempre leyendo. Y se volvió loco. Pero nunca leía historietas cómicas como yo. Sigue, sigue leyendo. Becky, ¿no has pensado nunca en suicidarte? No. Soy joven todavía. ¿Sabes una cosa, Vicky? Eres muy fea. Mira, el hecho de que seamos amigas no te da el derecho de perderme el respeto. ¿Y sabes una cosa? Procura tener ojos en la nuca cuando empieces a perderme el respeto. Era una broma, mujer. Vale más que estés avisada. Becky, hazme un favor. ¿Quieres? No. Házmelo tú, a mí. No me des ideas y déjame en paz. Sí. Tú con tus ideas. Como la otra vez, ¿no? Ve a una vieja empujando un cochecito con un niño y recogiendo papeles. Y me dice, Tania, ahí la tienes. Las hay sin entrar. ¿Qué tonterías estás diciendo? Tú me dijiste que no debía de andarme por las ramas, que debía de hacer frente a la situación, fuera vieja o no. Tú me dijiste,
dónde guardaba el dinero la vieja? En un ladrillo de la cocina, debajo del fogón. Olvídalo, muchacha. Nos vamos a Connecticut. Y ahí te podrás emplear a la Sociedad Protectora de Animales. ¡Quieto, muchacha! ¿Dónde vas tan deprisa? Yo tuve que matar a la vieja Johnny. No quería hacerle daño, pero no me fiaba más. ¿Tienes el dinero? Dámelo, porque demos prisa. ¿Estás malo, chico? No te preocupes tanto. Tú, Tania, lárgate al coche. Yo me encargo de Johnny. No te preocupes, monada. Ven, Johnny, ven. No te voy a hacer daño, no te guardo rencor. Te voy a dar una cosa de verdad. Estás enfermo. Estás poniendo pálido. ¿Me ves? ¿Sabes quién soy? Daremos 700. Todos. Uno encima de otro. Lo prometido es deuda. ¿Sabes cómo utilizar esto que tengo en la mano? Te voy a dar una cosita de verdad, pura y blanca como la verdad. Con esto, al paraíso. Y gratis, por cuenta de la casa. Toma, cógelo. No, gracias. Ya no quiero más, me retiro. Johnny, toma. Lárgate de aquí. Aunque tenga que matar a mi hermano, os juro que os denuncio a la policía. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Entra arrastrándose. Tita, hija. Vamos, Johnny, tranquilo. Puro. Tranquilo. Vamos, vamos, muchacho. Hay que tranquilizar. ¿Dónde está Celia? Ahora está... se ha puesto mala, se ha puesto mala. Sí, pero tranquilo. Está con el médico y ha dicho que descansar un poco y luego lo vendrá, ¿eh? Se ha ido ya la madre. Sí. Vendrá con la madre. Me voy. No, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Bueno, me queda media hora antes de que empiece la danza. Me voy al Hotel San Nicolás. Esta vez voy a quitarme Polo. Sí, tú podrás, pero yo no. Yo ya sé lo que son estas cosas, Johnny. Polo, Polo, por favor. Pero... ven conmigo y lo verás. Johnny, te he enterrado 3 días. Solo 3 días y se acabó el enfermo. Johnny, la única solución tú ya sabes cuál es. Por lo tanto, tú sabes que yo lo que quiero es que me pongas bien. No, Polo, por favor. Vámonos, no tengo tiempo ya. Tranquilo, Johnny. Escucha, ya te he dicho que Celia se ha puesto mal. Pero bien. Está bien. Menos mal. El médico ha dicho que descansar un poco, pero ha sido una falsa alarma, ¿eh? Y me dijo que descansar un poco y luego vendrá. No te preocupes. Yo acabo de hablar con ella y vendrá enseguida. ¿Vendrá con la madre? Sí, vendrá con la madre. Otra vez, la ha tomado conmigo. Dice, ¿por qué he hecho esto contigo? Se refiere a darte el dinero. Bueno, por favor, vámonos ya. No me queda tiempo ya. No quiero que me vean así. No pueden verme en este estado. No llegaría ni a la esquina, Johnny. Compréndeme. La única solución tú ya sabes cuál es. Esta vez me quito de verdad, Polo. Esta vez es la definitiva. No me crees. Sí, te creo. Esta vez hablas en serio. Lo sé que hablas en serio. Sí. Entonces ayúdame, Polo. Déjame tu coche. ¿Mi coche? No lo tengo. Lo he vendido. Pídeme un taxi, entonces. Está bien. Johnny, iré contigo, Johnny. Mi madre está por ahí, ya vendrá. Polo, Polo, abre la puerta. Vale, vale, voy, voy. Oye, mientras, métete en mi cuarto y no, no te preocupes, no se enterarán de nada. ¿De acuerdo? Venga, va. Venga, va. Tranquilo, ¿eh? No te muevas. Polo. Voy, voy, madre. ¿Has buscado donde te he dicho? Sí, sí, pero nadie lo ha visto. Bueno, vas a perder el avión, ¿vale? No importa, mañana habrá otro. Bueno, no lo sé. No, yo me voy. ¿Y a dónde vas ahora? No lo sé, madre, no lo sé. No intentarás marcharte, ¿no? Déjame, madre, déjame. ¡Ay, no tengas miedo! Si no voy a pedirte de nuevo ese dinero que has empleado en destrozar a tu hermano. Sí quiero que te justifiques por lo que has hecho. No puedo. Sí. Algo podrás decirme, ¿no? Sí, 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 sí. Explícate. Sí, sí, te lo voy a decir. Anda, márchate y toma tu avión. Y déjanos arreglar esto como podamos.
Vamos, márchate. Quiero que te vayas, madre. ¿Que me vaya? Sí. ¿Quieres que me vaya para huir tú después? Sí, te irás. Desde luego. Saldrás de aquí no por tu propio pie, pero saldrás, te lo aseguro. ¡Por favor, madre! Ay, puedes más que yo. Soy vieja. Ya no soy más que una vieja. No te pongas. ¿Cómo has podido hacer eso a tu hermano? No te pongas así. Tú no sabes lo que ha pasado, madre. Tú no sabes lo que ha pasado. Y tú no sabes la vergüenza que me da llamarte hijo. Quisiera que no lo fueras. Para vernos las caras frente a frente. No vas a hacer nada de todo eso, no. Lo que vas a hacer es escucharme de una puta vez. Tú estabas a dormir Miriam de aquí. Pero yo estaba aquí presenciándolo, viéndolo. Viéndolo sufrir. Tú no sabes lo que es. Ver sufrir. Reventarse, morir y tener el remedio en las manos. Tú no sabes lo que es eso. ¿Por qué no lo has vivido? ¿No podías haberme lo escrito? ¿Cómo te iba a decir que tu hijo preferido era un vulgar morfinómano? Yo le he cuidado muy bien. Lo he cuidado lo mejor que he podido. Mucho mejor que tú. Pobre madre. ¿Qué he hecho yo para que me traten así? ¿Por qué no quieres comprender? ¿Dónde está yo? No lo sé. Está por ahí. Bueno, tú tienes que saber. Yo no conozco a sus amigos, pero tú sí, vinieron dos anoche. ¿Tú cómo estás? No estaré bien hasta que encuentre a Johnny. ¿Qué te ha dicho el médico? Aquí no debéis estar. No debéis estar. Mira, yo vivo en mi casa y no pienso moveros de aquí. No voy a daros ningún espectáculo. Por lo que no está bien eres tú. Dime dónde está Johnny. Polo sabe dónde está. Me está esperando. Pero me dejó dicho que no lo dejase ver. Os moriríais de vergüenza y de asco. Sé lo que hago. Eso es precisamente lo que no sabes. Es que cuando se quiere de verdad, hay que saber afrontar las responsabilidades. Pero hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Él quiere quitarse esta vez. No podrá, él solo no podrá. Esta vez sí. Mira, yo sé que lo has hecho con la mejor intención y que sigues creyendo hacer el bien. Sí, pero vosotros no sabéis lo que ocurre. Ya ves. Es que mientras tiene eso, se encuentra bien. Ya no sois dos niños, Polo, asustados y abrazados de miedo el uno al otro. No tengo miedo de nada. Yo no soy quien tiene la culpa. Mira, ojalá no te ocurra a ti. Vas a tener un hijo. Y si un día lo vieras retorcerse de dolor, que estuviera al alcance de tu mano el poder quitárselo, no lo podrías aguantar. Como tampoco he podido yo tenerlo. Claro que no podría. Claro que le alargaría la mano para quitarle el dolor. Pero no me quedaría ahí. Buscaría la causa real de su padecimiento e intentaría curarle de verdad para siempre. Quiero a tu hermano, Paul. Le quiero mucho. No me da vergüenza quererle. Es que es un ser humano y tiene todos los derechos. Le quiero y no le abandonaré. Dime dónde está. Dímelo ahora mismo o llamo a la policía para que lo busquen. ¿Llamar a la policía? ¿Ponerle en sus manos como si fuera un delincuente? Y dices que estás orgullosa de él. Lo siento, pero yo no puedo considerarle la madre de mi marido en este momento porque usted no se da cuenta de lo que ocurre. Pero no llamarás a la policía. Nosotros mismos llamaremos a un médico y le curará. Pero es un criminal. Solo la policía tiene los medios. ¿Verdad, Polo? Solo ellos. Solo ellos. No, no hace falta. Yo no tengo por qué volverme a mi ciudad. Solo ellos. Puedo encontrar un buen trabajo aquí. Nosotros mismos le curaremos. Pero la policía no. Mire, tienen un hospital en Kentucky. Especializado en personas como Johnny. ¿Personas como Johnny? ¿Pero de qué hablas?
Johnny es una persona normal. No es gente de esa. No podemos dejarle caer tan bajo. ¡Polo! ¡Johnny! ¡Tienes que aquí pronto! ¡Tienes que se marche! ¡Johnny, hermano! Tranquilo, tranquilo. ¡Dios mío! ¡Se muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Polo, qué hacemos? ¡Vamos, no te preocupes! ¡No te preocupes, Johnny! ¡Estamos contigo! ¡Vamos, madre! ¡Cógelo! ¡Madre! ¡Cuídalo! ¡Mío! ¡Yo ya lo he hecho muchas veces! ¡Cuídame! ¡No dejes que se acerquen a mí! ¡No dejes que me lleven! ¡Celia! ¡Celia! ¡Quita, quita, madre! ¡Vamos, Johnny! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, por favor! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Celia! ¡Celia! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Celia! ¡Lo siento! ¡No sabes cuánto lo siento! ¡Madre! ¡Cuando vuelva a abrir la boca, deme con el cinturón!